ha llegado el rey don Jaime al Museo de Valencia, ¿no? Es, bueno, es un empeño personal o es un empeño de todos, ¿no? Por conseguir que esta pieza, que lleva 135 años sin estar en Valencia, es decir, cuando Pinazo la pinta, la lleva a una exposición nacional, gana una segunda medalla, la adquiere el Estado en 1881, 1882, y desde ese momento la obra no había vuelto a Valencia. Por lo tanto, bueno, no ha sido solamente un problema técnico complejo, que lo ha sido, de resolver cómo meter una pieza que mide 3,50 de alto por 4,50 de largo, que ha necesitado un transporte especial, un camión especial, por supuesto que la escolta policial, pues ha habido que incluso facilitarle el acceso a la propia sala, y luego pues una operativa compleja para poder instalar la pieza definitivamente en su sitio, el cuadro por un lado, el marco por otro, 8 personas trabajando, un montón de gente para que esta operación pudiera salir adelante, ¿no? Pero bueno, los problemas técnicos son los que son y se solucionan, y yo creo que por encima de ellos pues está primero el reconocimiento, por un lado, hacia el pintor, hacia Ignacio Pinazo, que en esta obra, que responde a un encargo de la Diputación de Valencia, como obra final de su trabajo en la pensión que le había otorgado para ir a Roma, y Pinazo, pues contento con todo el proceso creativo que se puede ver en esta exposición, todos los óleos, todos los dibujos que se conocen de ese esfuerzo de Pinazo por construir el cuadro, pues decide realizar una versión a mayor tamaño, ¿no? Es decir, realmente las dos son igual de originales, las dos son igual de contemporáneas. Lo que pasa es que Pinazo pues tiene un formato específico, que es el que le encarga a la Diputación, de 1,5 por 2, y él decide pues multiplicar ese formato por 4 y hacer un cuadro que es el que manda a la Exposición Nacional y que es el que en última instancia resulta premiado. Bueno, por lo tanto, la exposición es en ese sentido un reconocimiento a esa labor, y también, y yo creo que es fundamental, pues es el reconocimiento de la escena que está recogiendo Pinazo en el cuadro, que es un poco la constitución, el origen del Regne de Valencia, ¿no? Es el momento en el que Jaume I le da la espada al infante don Pedro y está instituyendo el Reino de Valencia. Por lo tanto, el contenido simbólico que tiene la pieza a nivel histórico, a nivel fundacional, relacionado con los fueros de nuestros fueros como reino, etcétera, construye todo ello pues un conjunto de sinergias que hace que este momento pues sea especial, emocionante y con una alta significación desde el punto de vista artístico y para nosotros como pueblo valenciano y como elemento pues fundacional de nuestra historia, ¿no? Esa es, evidentemente, una sección de la exposición, de una exposición que, bajo el título de Ignacio Pinazo y la gran tradición, pues nos permite colocar al pintor con relación a lo que él ve y lo que él aprende, tanto en el Museo de Bellas Artes de Valencia como en sus viajes por Italia, ¿no? Entonces, Pinazo hace referencias continuas a Velázquez, hace referencias continuas a Goya, hace referencias continuas a Francisco Domingo y a Holbein. Evidentemente, Holbein no está en el Museo de Valencia, pero el resto sí. Y Pinazo habla muchísimo del cuadro de Santa Clara, Pinazo habla del retrato de Bayeu, Pinazo habla de los retratos de Velázquez, y por lo tanto era el momento de contrastar la pintura más libre desde el punto de vista del retrato, que son la enorme serie de, o la dilatada serie de autorretratos que Pinazo se hace, con los retratos que él estudia, conoce y admira del Museo de Bellas Artes de Valencia. Esa es, digamos, la segunda sección de la exposición, ¿no? Que es la construcción del relato biográfico y del relato de la imagen de Pinazo a lo largo del tiempo. Y una primera o una tercera sección, que en el transcurso, en el discurso expositivo, está situada al principio, pues hace referencia a una serie de cuadros de historia muy poco conocidos de Pinazo, que son básicamente el Santa Mónica, el cuadro de Santa Mónica o la Caridad, y el cuadro del Cristo yacente del Museo del Patriarca, ¿no? Que es un cuadro que es un encargo de un particular, que se lo encarga, me parece, en 1896, y en 1904 ya pasa por disposición testamentaria de este particular al Museo del Patriarca.
Del cuadro de Santa Mónica es una pieza también interesante y digna de reseñar, porque es un encargo que le hace su párroco, el párroco de la iglesia, pero que cuando Pinazo entrega el cuadro, el párroco dice que no le gusta, lo rechaza, ¿no? Se lo lleva a una exposición en Barcelona lo adquiere, lo premia en la exposición el Ayuntamiento de Barcelona, lo adquiere el Museo Municipal y se integra posteriormente en la colección del MENAC, ¿no? Y es un cuadro que jamás ha estado en Valencia tampoco, es decir, que vuelve a ser de nuevo otra primicia, la segunda gran primicia que ofrece esta exposición, ver ese cuadro de Santa Mónica que ha sido expresamente restaurado para esta exposición. Es muy pequeño, pero está muy interesante. La exposición que tiene lugar en la sede de Bancaja presenta una antológica bastante completa de la actividad retratística de Pinazo. Pinazo es un artista que tocó todos los géneros con un gran genio y una habilidad extraordinaria, pero el retrato fue quizá uno de los géneros donde más se reconoció el talento de Pinazo y de hecho las menciones más importantes que recibió fueron por sus retratos. Es un retratista profundo, un retratista que retrata el cuerpo y el alma de sus modelos y fue un retratista a la moda en Valencia en los años finales del siglo XIX. En esta exposición se puede ver muy bien ese genio de Pinazo para el retrato y la dimensión social. Y además que es una exposición social porque es un retrato impresionante de la sociedad valenciana de finales del siglo XIX, pero también de la intelectualidad de amigos, de escritores, Santillán Bar. Es una exposición además llena de novedades porque hay series que se ven por primera vez completa, como la de las cuatro estaciones, que son el retrato de la familia Chamandreu, que son los retratos que catapultaron a los de esta familia, que los realizó en 1885, a Pinazo como retratista a la moda de la gran sociedad valenciana. Si vemos la primera obra, la última de esta exposición, se puede constatar la evolución, el proceso de modernización al que Pinazo somete también el tema del retrato. La evolución de un retrato naturalista a un retrato, diríamos ya, al filo del expresionismo, de unos retratos de un apurado naturalismo, casi fotográficos, a unos retratos resueltos a base de pinceladas largas, informales, casi al modo de Kokoschka o de otros autores europeos de esa época. Hay retratos, como digo, de la aristocracia valenciana, de la burguesía valenciana, alguno también popular, algún retrato familiar, pero también retratos de encargo, es decir, el reconocimiento de Pinazo lleva a pintar, a hacer retratos de ministros, de Camacho en concreto, y a pintar al mismo rey, Alfonso XIII de joven, que es un retrato también espléndido por la espacialidad que nos muestra. Pinazo no es un artista que lleve una dirección única, sino que es un artista muy plural, con numerosas líneas que se entrecruzan y que van a veces de manera como independiente también, y eso se puede apreciar en los retratos. Desde esos retratos, como decía, a base de manchas, a composiciones pues mucho más poéticas, más líricas, a otras mucho más naturalistas, pero lo que sí es, sobre todo en los retratos, es un autor de una extraordinaria sinceridad. Ni rectifica ni mejora los rostros de los retratados, los refleja tal como son, dejándonos pues, documentos, fotografías, documentos valiosos de esa sociedad valenciana de la época.